Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos. Bienvenidos a Bienvenido. todos. Vamos a Vamos jugar a... hoy un ratito a Rainbow Six. Y bueno, pues como ya he puesto antes, va a ser un poquito de tranquis, Un ¿vale? poquito de Intentar tranqui no para ti. morir mucho, a ver si... Si bueno, Y bueno, pues vamos adaptando el estilo el de estilo juego de juego. y luego podemos empezar Podemos a empezar a entrenar con entrenar. el equipo y eso. Bueno, todo el mundo que quiera inscribirse en el equipo simplemente me manda un susurro por Twitch y yo me pondré en contacto con ellos para poder gestionar y anexarnos en el equipo. Entonces, bueno, pues realmente es el Realmente que vamos a disfrutar hoy y eso, a ver si podemos jugar un poquito más seguros y no lanzarnos tanto a morir, morir. porque ya nos ha pasado muchas veces que hemos muerto a lo tonto. Estoy aquí con Niwes y sobre todo, bueno, pues a ver qué Bueno, sí. tal se nos da hoy. Anyways. Bueno, pues os voy a compartir ya el juego y empezamos a jugar. Jugar. A ver, una cosita más nueva que tengo que mirar aquí y ahí estamos, chicos. Perfecto. Pues ya Pues ya. os comparto el juego. Muy buenas Muy y buenas. bienvenidos. Vamos a ver. Vamos. Vamos a echar unas partidas no igualadas, ¿vale? Me parece. Mi rango de igualado es muy malo esta temporada. Y bueno, pues intentaremos la siguiente estar un poquito más altos y intentar con el equipo subir más. El otro día estuvimos jugando un poquito con el equipo y sí que conseguimos avanzar un par de niveles, pero hasta ahí nos quedamos. Entonces, pues bueno, aquí estamos solos Newick y yo, pues vamos a darle tranquilamente. Y la Y semana la que viene semana que iba a viene, empezar una nueva, por así por decirlo, ¿cómo decirlo? Una nueva serie de directos en serie. el canal. Y Y realmente lo que quiero transmitir es un poquito pues la saga de Tomb Raider, ¿vale? Empezando desde los inicios, pero los inicios no tan antiguos a Tomb Raider 1 y eso, sino desde Tomb Raider Legends, Anniversary, por esa zona, ¿vale? Hasta llegar al último Tomb Raider. Con lo que ha conllevado esta nueva reutilización del Tomb Raider. Bueno, fuera parque de atracciones, me parece bien. sí, es que va a ser lo Bueno, van mismo. a vetar ellos parque de atracciones, tira canal fuera. Vale. A ver si se va canal. Eso. No, van a quitar No. parque de atracciones. Ah, pues mira, Ah, perfecto, jugamos en banco. Al vamos a final estamos donde queríamos. Y bueno, Y bueno, pues está avisado Bartix si se quiere unir, pues que va a poder jugar. Que ya le he mandado ya le antes un mensaje. WhatsApp. Sí. Sí, eso es. Y bueno, pues vamos a ver qué tal se nos da, ¿vale? Ya hacía tiempo que no jugábamos esto antes. Bueno. Y claro, te echaba un poco de menos. Tú que estabas hoy con ganas de darle al Rainbow, yo hoy le habría vuelto a Ya. dar ¿Al? al Phasmophobia, Alfa. pero bueno, no hay problema. Phasmophobia lo dejamos para la semana que viene. La semana que Nada, viene lo solo es un retransmitiremos. día. Ya solo es un día. Así que descansamos un poco de eso y ya. Sí que a lo mejor otro día jugaremos al Famopop. A ver, en defensa, A ¿qué ver. les puedo? ¿Qué nos podemos quitar? Hemos quitado a Hemos Klaas, hemos quitado quitado a Klaas. Jackal y a Ossa nos han quitado también. Bueno. Cabida, bueno. Lo que no entiendo es por qué querían banear a Bak. Si Bak tampoco es aquí una pasada. Pues vamos al lío. Yo este primer Yo este primer... punto lo jugaría arriba. Ah, bueno, que Ah, bueno. nosotros atacamos los primeros. Genial, Primero. entonces, pues acceso al callejón. Y voy a coger un ace para intentar abrir desde fuera. Sin tener que exponernos. Un Thatcher cogería entonces.
Me parece correcto. Sí, es que con la otra francotiradora que, bueno... Cali. Sí, Cali. Todavía no he tenido suficiente confianza con ella. ¿Y con Thatcher sí? Porque yo no te he visto mucho jugar de fútbol. Bueno, es que ya prefiero esas armas que la del francotirador. Bueno, eso sí que puede ser. Es porque no tienes, no tienes buena puntería, no tienes buen aim. Eso sí. Están abajo, están abajo. Perfecto. Ah, Valkyrie. Ah, vale. He encontrado un... No sé si era smoke. Pero bueno, tampoco había gasto de mutes, ¿no? No. Sería un smoke. No, porque es que a mí me ha dado antes de bajar, ¿eh? Que me ha roto el dron Valkyrie. Así, mira que Valkyrie va a estar por arriba, ¿eh? Al menos sería lo lógico de lo que yo haría. Vale. Vale. Va a subir aquí, Ah, vale, aquí está. Aquí, perdona. Me estaría bien si iban a romperse las trampillas. Eso nos vendría bien. Tú prepárate para entrar por aquí en breve, Estaré mirando a esa puerta. Mete el dron. Sí, ahora voy. Pero antes tengo que... Vale, sí, estoy bien. Drone a toda la zona de ahí. De momento no sé si voy a poder encontrar algo. Tú dronea, tranquilo. Por aquí no sé si poder bajar, Vamos a ver. ¿Hay alguna cosita por aquí? Ni idea. ¿A quién está rompiendo? Vale, eres tú. Aún tan bajo no puedo descartar que haya algo. Así voy a mirar a tu izquierda. Ahí es donde quiero que me mires. No veo nada en esa sala. ¿Qué dices? ¿Dónde está? Abajo. Nebuto, mira abajo. Sí, mira abajo, pero digo que no puedo descartar que haya alguien abajo. Pero si estás droneando. ¿Qué haces? Estás droneando ahí. En tu mismo piso, no abajo. Bueno, pues ya empezamos. No sé ni para qué, para qué estoy jugando contigo, tío. Prefiero jugar solo de verdad. Hostia, ¿han abierto la trampilla? La he abierto yo. Empezamos. Vas a morir. Se no sabes ni dónde están. Mierda. Vale, te has llevado uno. No, tío, así no, es que... Si tú droneas, tienes que dronear bien la zona. Ya, es... Sí, bueno. Estaba droneando arriba, por si había alguien arriba. Que hubiera bajo alguien... Claro, pero tú te has bajado el dron para abajo, en un principio. Ahí tienes que dronear abajo. Bueno. No, ya no va a jugar de Breacher. Pues yo, venga. Me parece. No sé quién coge, va a coger a... Blackbeard, venga, va a jugar con Blackbeard una rondita. Vamos a jugar con Blackbeard a ver qué tal se nos da hoy. Nada, si no nos da mal podemos seguir jugando. Si no, si quieres pasamos a otro para... Si quieres. No, si pues... no da igual. Lo que pasa es que si tú droneas, tú droneas. Y si no, no drones. Vale. Valkyrie ha puesto una cámara. Estaba cerrando ahí. No marquéis con mi dron, coño. Sledge subiendo. Mira, Sledge. Smoke subiendo, Ha subido Smoke y ha puesto un... Vale, me he ocultado en la oficina. Escaleras al hombre espino. Smoke está arriba. Vuelvo a repetirlo. De acuerdo.
Vale, abajo para abajo, ¿eh? Ya hay otro más. Ela. Ela. Vale, Dota aquí. Sí, Smoke estaba por... Vale, le hemos echado para atrás de vuelta al Doc. Ahí sale Smoke. Smoke para abajo. Valkyr está por aquí. No están por escalera. Mierda, me ha roto el Doc. Eso está abierto, no sé si habéis entrado por ahí alguno ya o no. A ver, ¿qué has marcado? No, ahora estaba yendo para allá. Pues tú dices que eso está abierto, ¿eh? Yo ya he avisado. Vale, en cuadrado no hay nadie. Sí, sí, estoy yendo a uno. Sí. Por ahí no puedo disparar, tío. Vamos, asómate. Ponen el sedas. Entro. Ha sido tiempo. ¡Mierda! ¿Desde dónde, tío? Eso quiero saberlo. No, no, desde la espalda. Es que te has puesto a colocarlo teniendo la brecha de dentro puesta. Cabezón. Joder. Tienes es que no una brecha en la espalda hecha, pero enorme. ¿Cómo puedes ponerte a poner ahí? Para entrar. No, pero ¿cómo puedes poner tú a plantar ahí? Si es que no tienes eso abierto entero. Tienes que ponerte donde no te puedan disparar. Lo siento. Será porque hace tiempo que no juega. Eso no es que haga tiempo que no juegues, tío. Que eso es de primero, tío. Joder, que eres un nivel ciento y pico. Ya. Claro, a ti sí que te hace justicia el rango, claro. Ay Dios, ay Dios. Que solo se puede plantar así, hombre. La siguiente vez así le pones un cartel. Estoy aquí, estoy aquí. Es que es cierto, tío. No, no, no te niego. Ay, sí. Estarán arriba del todo. Voy a verlo. Para estar arriba el todo. En la sala Frost, de conferencia. Cuidado que está Frost. Vale. No, a ver, arriba no, solo hay un punto, ¿eh? No, me da igual cual sea que solo hay un punto arriba. 10 segundos y fuera. 5 segundos para la inserción. Valkyrie han cogido otra vez. Sí, ya lo he visto ya. Recuperado.
Cuidado si hay alguno más, por ahí. Ya le he roto un felpudo a Frost. Joder, ya han muerto más rápido. No me fastidies. Iba a subir y ya sabéis, pues está por mí. La madre que lo parió. Me cago en la leche, tío. Cago en la hostia. Pero qué hostias habéis hecho. O sea, una puta ronda entera. Es que... Intentaba escapar. Subiendo arriba, justo se me apareció y me ha disparado. Pero si te va a oír hacer rappel. Si es que parece mentira, ¿te va a oír? Ya sí me va a oír, pero... Pues toma, ahí te lo has llevado. Pero es que es lógica, es lógica aplastante. Que te lo va a hacer así. Joder. Sí, sí, estarás matando a mucho, pero vamos. Vaya ronditas que llevamos. Joder, la madre lo parió. De todos modos, no sé cómo no han muerto cuando le estoy disparando yo. O sea, le he dado ya unos cuantos tiros y no habían muerto. Pero bueno. Quedo en el punto. A ver. ¿Qué tal ahora? Ojo, que te vas a quedar en el punto. A lo mejor te revientan en el punto. Hombre, ¿qué puedo hacer con dos? No, ya. Otra cámara. Bueno, drone, perdón. Ah, sí. Se lo quiero tener de engaño. Muy bien, muy bien. Vamos jugando genial y encima matamos a los compañeros. Es que ha sido a gusto. Lo raro es por qué lo perdemos antes. Que ya lo he oído entrar alguno. Bueno. Les tengo conmigo. De acuerdo. Para varios. Por aquí están también. Me lleva uno, ¿eh? Y yo también. Aguanta el punto que estoy llegando. Vale. ¿Dónde está? ¿Lo sabes? Ni idea. Es estoy huyendo. ¡No! ¡Blix! ¡Imbécil! Intentaba apuntarme y le he disparado a la cabeza. Mira. Ha sido chorra, ¿eh? Ahí márcamele con una Z, ¿sabes? Algo, un pin, hazme, para que sepa exactamente dónde está. Porque yo sé que está dentro, pero no sabía exactamente dónde. Entonces entraba con cuidado, buscándole. Me habré olvidado. Pero vale. Pero bueno. Ay, vamos a ver, ahora va a coger una lesión. No sé por qué te oigo el directo. Pero el directo me lo tienes que dejar con un punto de volumen, ¿eh? Ya. Entonces nada. Vuelvo a coger a dos. Bien.
Lo que nos faltaba. ¿Pero qué hacen? ¿Están tontos o qué? Están, están tontísimos, tío. Voy a ir a forzar las estas. A reforzarlas. Vale. Aquí va una. Lo que nos faltaba. Pero no, 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 que ya tío, que le falta algo en la cabeza o algo así. Ah, qué mal está alojada esta, la leche. Ahí, ahí. Adiós. Yo a ver si le pillo por ahí. Pero sí, claro, me da él a mí, no me jodas. Nada, estoy muerto, ¿eh? Estoy muerto. Sí, lo he visto. Pero que es que no es normal, tío, o sea, no es normal. Hola, Info 23, bienvenido. Están hackeadas las cámaras. Ahí te matan, ahí te matan. Un tío con escudo. Voy. Sí, está Blitz seguramente. Toma, vaya zombie. Un bazo se ha llevado. Vale, Blitz muerto. Y el otro también muerto. Están en el otro punto todos, eh. Te van a matar. Métete el chute. Métete el chute. ¡Ay, dispara! Sigue disparando. Vale, vuélvete a curar. Vale, vuelve... Doble chute ahora. Venga, ya. Y darles la puerta entera. Dicho y hecho. Dicho y hecho. Darles la vuelta entera. Donde tenías que darles la vuelta. ¿Te ha venido? Ya. No sé, yo me pensé que me iba a animar con este juego, pero... Ahora no va a cambiar de juego, ¿eh? ¿No vas a cambiar? Vale. No te lo creas, estando en directo ya no cambio. Vale, vale. No, si tampoco es que he dicho eso. Decía de una partida rápida, vale. Lo que no sé es cómo coño me has roto rondas que... La que estás plantando, por ejemplo, es que no es una ronda que podamos perder. O sea, somos dos contra uno, estás plantando, pero te pones a plantar delante de él. Pues que se supiera que... Bueno, tampoco es que sepa dónde estaba él. Pero tienes que plantar cubierto. No tienes que plantar ahí al... O sea, todo el descubierto. Es que estabas descubierto por todos lados. Yo he entrado por una y te podía haber matado yo. Si soy el enemigo, yo te había matado. Vale. Pero bueno. Pero bueno. Supongo que... Esta ronda mala. Y ha sido mala. Esta primera partida. Unos tíos que han intentado matarse y claro. No, pero ahora no es culpa de esos tíos. O sea, que no, que las dos primeras rondas las hemos cagado porque la primera no me has droneado nada. O sea, estás droneando, de repente dejas de dronear y me matan a mí. Porque estabas tú droneando abajo. Porque y yo, subido para y yo que iba a saber que aparecían de repente ellos abajo. Pero si estás droneando, estás tú droneando. Si no, ya me pongo a dronear yo. Vale. ¿Qué es lo que te he dicho? Pues por eso, entonces, si tú estás droneando... Se supone que estás mirando las zonas y no las has mirado porque me ha matado sin más. Y el tío no es que haya aparecido en el momento, estaba allí. Y la segunda te pones a plantar sin más, ¿sabes? Que no pasa nada, pero son fallos que luego... Luego entiendes cuando estamos jugando y la gente se cabrea contigo. Pues son fallos que no se tienen que tener. Pero... Como encima no se te puede decir nada... Pues siempre estás a la defensiva, pues tampoco... Defensiva no, pero... Pues estás ahora mismo... También quiero tener preguntas. También suelo hacer preguntas. ¿Qué preguntas has hecho? ¿Por
Pero, joder, ¿cómo te lo digo? Hay que a ver. ¿Qué coño iba a hacer si, por ejemplo, tuviera poco tiempo? Tampoco es que tuviera más remedio. No tenías más remedio, que quedaba 0,1 segundos. Si dar una tecla no tardas nada. Tendrás que moverte a un sitio seguro para plantar. Detrás de la Detrás. impresora. La impresora la tenías a 2 metros. Detrás de la impresora. Y te pones a Vale. plantar ahí. Ya solo te puede atacar desde un sitio. El resto lo tienes cubierto. ¿Cuál quitamos? Thatcher no, que. Bueno, sí, nosotros. Somos atacantes. Joder, ¿qué Sí. hace? Eso sí, estamos En en front. defensa le quitamos a Bandit o a Caiz. Yo les quitaría uno de ellos. A Caiz. Bandido. Ja, le voto yo a Caiz y vosotros Bandit. No pasa nada. Fuera. Pues Bandit. Nada, si es que no tenían. O sea, era más fácil quitar a Caiz porque con Bandit me cojo yo a Maverick y les abro abajo y ya lo descubro dónde está. Pero con Caiz no puedo hacer eso. Nah, si es que no tenemos sentido. Que ahora no lo he dicho por ti, pero no tenemos sentido ni para banillos ni nada más. Pues bueno. Pues bueno. Lo que sea, Lo que sea. saldrá y ya está. Así que. A ver qué os vais a coger. Una paz en valle. Hay un termite. Vale, se han cogido a Cali. Pues yo voy a Pues yo ir voy por la parte de atrás a mi bola, por si acaso no conseguimos abrir en algún sitio. sí. Si conseguimos abrir, puedo ir de apoyo lanzando granadas y eso. Y si no, pues. Pues Depende. entraremos por otro lado. Nos toca esperar qué zona del mapa nos deja el enemigo. Ahora Ahora droneamos y ya está. Yo votaría que van a ir arriba la primera, ¿eh? Ahora donde las oficinas, donde. Sería lo más lógico, además. si fuera así, no habrías hecho lo típico de SD. De dar un martillazo y lanzar granadas de aquí. Si están abajo, sí, ¿ves? Están arriba. Están en las taquillas de Almería. No os mováis. No os mováis. No, ya me habían visto, ¿eh? Pero que no me marquéis con el dron mío, ¿eh? Estoy con el mío, tranquilo. Que mi dron ya le tengo cubierto. Ya he descubierto. ¿Ves? Tiene un ¿Ves? Caiz. Tiene un Jäger, ¿eh? Me ha parecido ver un Jäger. Para que lo sepáis. Hello, team. Hi, team. Todo el mundo ahí, las cámaras todavía sin romper, si es que mando a huevo. Luego que nos ven fácil. Luego nos matan y por dónde nos han matado. Quítate Quítate. ahí. Oh, la madre que lo parió. Casi me matan Casi por me tu matan. culpa. Por intentar evitar que darle a él, macho, casi me matan. Bueno, me he llevado ya Yo eso. voy a dornear por donde. Newi, entra por abajo, sí, eso, ¿vale? Que va a ser más fácil. Vale. Come on, bridge, main wall, man. Come on. Sí, dice romper, están ahí. Ahí tienes al tío. Voy abajo. Yo estoy entrando por Entrando. abajo. Teniendo diferente a la tuya, ¿vale?
cerrado. Tú pusieras desde la otra ventana, desde la otra puerta. Vale. ¡Ah! Sabía que estaba la mira, la he matado. He matado a la mira, lo siento, no he podido matar al otro. Guarden esta al final de la sala, ¿eh? Buena. ¿Para qué? Ahora planta. Vete fuera, vete fuera. Ya voy, ya voy. Behind you. Fuera, 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 al final, al final, final. Vale, salta, salta, salta por esa ventana. Drone, drone. ¿Dónde? No, mete drone, no, mete drone, tú no. Hello. Ya lo sé. No tengo drone. Mierda. Vale, pues aguanta. Tú aguanta y sin, sin más. No, quédate, no, tranquilo. Tranquilo, eso es para oír. A ver, que intento escuchar contigo. Te está buscando. Apunta ahí. No, 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 no. No, 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 no. Ahora, ahora. Es que lo he oído, justo después. Sí, pero te imaginas que te hace un baiteo y te, se da la vuelta y te mata. O sea. Entonces. Pero bueno, pasa, yo vi. Vamos a ver. Ha salido bien. Digamos. Es lecho otra vez para cogerme. Creo que esta vez cogeré a Ivana. Para abrir desde la distancia. La clave ha sido matar a la mira esa, Cuando me oyó la mira y sabiendo dónde estaba, que le he lanzado dos granadas, tío. O sea, es que la tenía localizada, pero no la conseguía dar con las granadas. Y cuando la he encontrado y movido, he hecho paz. Y luego había otro al final, macho. Qué pena. Si no, también me la había llevado. Yeah. A ver, vamos a ver si están aquí al final otra vez. Sí, están aquí arriba. ¿Dónde vale, me he encontrado en el pasillo principal a uno y me ha destruido. ¿Quién era? Ni idea. Es que justo iba a escanearlo y nada, me ha disparado. Castle, apunta, tiene un castle. 10 segundos y fuera. No es necesario marcar más a ese. Ese es Doc, ese es Doc. Vale, era Castle. No es Rook, perdón. Pero Castle se ve, tío. Es Pompey, maybe, watch. Pinka. Pompey, sí. De la cámara sin romper, joder. Cuando quieras nada, David. Ay, perfecto. Cuidado ahí. Cuidado ahí. ¿Te está disparando con un maestro o algo? Sí. Hay que recuperar el Zedax. La mira con el drone, a ver si hay alguien en la típica. ¿Dónde está el maestro? ¿Dónde está el maestro? Ni idea, eso lo estoy buscando. Vale, está donde ha muerto Cero. Va, muerto. ¡Mierda! Ha venido otro. Pero a ver, ¿cómo queréis que me entra yo ahí? Solo queda un atacante. Claro que sí. Claro. Still en CCTV. ¿Qué hago yo aquí?
vamos, chaval. Venga, que vas a morir, coño. ¿Pero qué hace? Ay, ay, ah. Bueno, tío, al menos he muerto más tarde que tú, ¿vale? Así que... Ah, sí, mejor. Silenciamos a los del equipo y ya está. Vamos a ver. Vamos a cogernos ahora... No sé, tío, saber. Ahora ya no van a estar arriba, van a estar abajo. Abajo podríamos... Pero bueno, arriba nos podemos entrar con fuente. Vamos a intentar con la facía. Vale, me han roto el dron. Hay un cuarto ahí. Ah, esta ya está marcada. Sí, esta ya está marcada, es la primera. Vale, están abajo el dron, o sea, el punto. Vale, ahora salen suministros. Utiliza el fuce para ver. Sí, sí, ahora sí, tranquilo. Caiz me ha parecido, ¿eh? Caiz. Asegurado, Caiz. Vale. Podría intentar entrar por baños. Por ahí ya está. Yo me voy a los baños. Caiz muerto. Vale. Reanimad a la Belusi. O sea, falta Belusi y otro, cuidado. ¡Hostia! La he oído tarde. Está ahí mismo. En la planta de arriba está Belusi. Vale. No la vayas a buscar. Hostia, chaval, lo que te está dando. Hay que matar. O cojo. Es que yo no sé qué pinta el sedas ahí arriba, tío. Bueno, pues que te han oído, o sea que ya puedes ir entrando. Detrás de la caja, ponte. Aguántale. Vale, sí, búscale, vale. Búscale. Cuidado la mira, Vale, no marques. Ya lo has visto, ¿no? Sí. Toma. Vale. ¿Sí? No hay ningún drone. Mierda, iba a disparar ahí. No, pero has disparado, pero lo que pasa es que no lo has dado. Ah, bueno, bien intentado. Como me han destruido el dron, no podía hacer nada más. Falta un poquillo, falta un... nada.
Bueno, vamos a ver si este sale mejor, ¿eh? Que no lo hemos hecho mal este. A ver, ahora defendiendo. Pero solo hemos hecho bien una última ronda. O sea, una ronda, ¿eh? De ellas. Y esta no ha estado mal. Pero... Sobre esto... Vale, Kaiza ha cogido el Giri. Va a coger, tenía... va a coger una mira. Tenemos que hacer algo más. No tiene a Kaiz, no te preocupes ya. Tú cógete... No, un Castle no, un Castle no. Venga. De mal en peor, macho. Bueno, tampoco es que... No, será más a decir que Rook es el agente más utilizable de todo el juego. No. No, pero a ver. Entonces... Pero tampoco... Si va a dar igual, si les mata al instante... Ahora el casco, el este tiene que ser lo que hace el chaleco. Que te da 20 de vida más. Ahora parece que el puzzle cuando lo activé tarda en activarse. Sí, y lo puedes poner ahora en paredes reforzadas, que no sé si lo sabías. Ahora los puzzles se activan a través también de paredes reforzadas. Es bueno saber. Bueno, me quedé cubriendo la B. A ver, amigo, voy a intentar ponerte la esta aquí. Vale. Cuidado en la puerta. Vale, tu izquierda es... se ha muerto alguien. Ya. Estás ahí solo, Niwes. Sí, sí. Antes vas por ahí. Márcamelo si puedes y le lanzo una. Está implantando. Sí, voy. Oye, están en B. Darwin, intentaba aprovechar con la bomba de humo para pillar desprevenido. A ver, la hostia, tío, pero a ver. Si es que no, es que no. Hoy no es el día, hoy no es el día porque es que yo solo no puedo jugar. Ahí vale, me ha matado ya, pero porque tiene mejor arma que yo en cuanto a distancia larga. Pero es que estáis dentro del punto 2. O sea, me lanzo para intentar espiarles por la espalda y nada, o sea, ya plantan. Del tirón. Del tirón. Pues muy bien, me encanta. O sea... Nada, pues yo me voy a dedicar a jugar fuera, porque dentro veo que no puedo jugar con vosotros, pues me voy fuera, tíos. No, no digo nada. No, es que me da igual lo que digas. Casi no, tío, casi no. Aseguren la zona y protejan. Y otra vez aquí arriba vais a jugar. Pues venga, vamos. Localización de la bomba en peligro, prepárense. Venga, ya estoy escondido esperando. Vale, van a entrar por baños.
Va a morir. Uf, uf. Joder. Por otro lado. El enemigo ha localizado una bomba. Queda el último atacante. Bueno. Se lo ha hecho todo él, ¿eh? ¡Hola! ¡Qué buena! Bueno, había un escudo, así que sí. Claro, estaba el escudo de la chica que está puesto, que no me acuerdo ahora cómo se llama el atacante. Estaba Osa. El escudo puesto. Osa. ¿Vines entonces? No me llama mucho, la verdad. A mí me mola más inspeccionadora, pero bueno, déjalo ahí. Vines cajeros. No, ahí no, sala de ventilación taller. Sala de ventilación taller. Dale. Prefiero ahí. Prefiero ahí. Valkyrie. Aunque no hace mucho daño el arma. A ver qué tal. Intento cambiar de armas. No. ¿Qué tal la nevada allí en el pueblo? Uf. Estaba nevando mucho. ¿Mucho ha nevado? Sí. Yo solo no sé, pero aquí en la ciudad sí que ha nevado bastante, sí. Localización de la bomba en peligro, prepárense. Ahí, ahí. Vale, ahí si no te fijas, me quedan, ¿no? A ver. Eso es. Yes. Estamos aquí, está todo. Dos. Hay un dron, amigos, hay un dron, lo estoy marcando. Ya. Ya, tres. Tres drones he destruido. Cuatro. Coño, que te estoy diciendo que ahí había uno. Ahí, 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 para coger esa parte. Vale, está entrando por la principal de aquí. Vale, yo voy para arriba, para baños. ¡Hostia! Puse en B. Puse en B, ¿dónde está eso? Está fuceando en B. ¿Está fuceando ya? Sí. Vale, vale. Y al otro ventana. Información, ¿sigue ahí o no? Osa, ha entrado Osa y viene con algunos más. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡Mierda! ¿Por dónde, tío? Dame info. La B. O sea, estar abajo de B. Sí. Muerta Osa. Pedí me ha matado. Sí, no sé si habrá servido de algo o no, pero ese C4 ha hecho que disparen para arriba y justo venían por detrás el compañero, oye, al menos. Ah, sí, mira, estaban pendientes de mí los dos. Sí, buena, buena. Del otro no se han percatado. Claro, yo he roto arriba para que supiesen que estaba arriba. Al menos mate a Osa. Joder. El dolor de cabeza. Voy a volver a jugar. ¿Dónde está? Tío, no sé quién cogerme ahora. Ataque, en ataque. Es que en ataque estamos pencando siempre. Maverick, venga. Voy a intentarlo con Maverick. Aunque no me gusta mucho el. El esta holográfica no va a poner. Yo confuse. Quizás si vaya encima de las bombas. Van arriba. Van a ir arriba. Van a ir arriba. A ver.
Arriba no se han vapuleado. O sea, van a subirse arriba seguro. No sé si es que estoy jugando demasiado seguro o qué, intentando no morir, pero estoy jugando mal, mal. Vale, sí. En taquillas. Ya te lo he dicho, Melusi, marcada justo. Antes de matarlo. Bueno, fuera ahí. Aunque es bueno saber que también se puede por paredes reforzadas. Sí, 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 bien, sí. Bien. La puedes meter ahí en medio de las paredes reforzadas y va a entrar. Que antes no lo hacía, ahora ya sí. Bien, bien. Es una de las últimas cositas que añadieron en el este. Momento. Bomba localizada. Vayan a su posición y desactívenla. Vale, uno es Rook. Sí, sí. Rompe las cámaras. Joder, no lo habéis roto. Ah, no, de la izquierda sí. Se han matado, eh. No vayas. Estarán aquí protegiendo ahora el Sedax. Acabo de quitar a uno de ahí. Hay otro más. Vale, vale. Voy, voy a intentar desentrar por la espalda. ¡No! ¡Oh, la he oído, tío! ¡La Uruni, Dios! Intento cambiar la pipa porque no tenía balas del otro. Mierda, entre la espalda y la pared. Casi la engancho, tío, casi la engancho. Me cago en el tal. Se ha reventado, se ha reventado. Ya, es que estaba entre la izquierda, disparándome y a Uruni, delante. Tienes que haberte saltado hacia el lateral, hacia la izquierda. Seguro que tienes las escaleras para poder bajar. Pero bueno. Ahora defendemos. A ver si defendemos bien esta vez, eh. Que antes no lo hemos hecho tampoco tan mal. Ya, ahora nosotros. Kaiz, es que no hay otro para. Tío, encima al que le he volado la cabeza. Es que ha sido un buen tiro. Qué pena. Yo me voy abajo directo, eh. Pero directo. Haces bien. No, porque antes ya me la habéis tramado ahí mismo. Y no dejéis que os plante, por favor. Vale. Bueno, al menos ya tengo a uno más para estar en punto. ¿A quién? A Warden. Ah, pero Warden, no es... Warden está rotísimo, pero no es fácil usar, eh. La habilidad tienes que saber cuándo activarla, cómo activarla, eso requiere su tiempo de aprendizaje, que no es fácil. Pero el tío jugando mola mucho. Joder, no tenéis para abrir, ¿no? Tengo una bomba remota. No, eso no. Eso lo tienes que utilizar para cuando vayan a plantar, ¿vale?
Es que yo se te digo para abrir. Y eso me queda yo. Cuando vayan a plantar tienes que usarlas. Al entrar ya por arriba, ¿eh? Vale. No vayas, no vayas. Hijo de puta, chaval, Ayana, chaval. Si es que no puede ser. O sea, ha pinchado. ¿Cómo sabía que estaba yo ahí, tío? O sea, es que es una. ¡Buah, qué perra! Potra. Ha sido potra. Joder, otra vez atacar, pero siempre vamos a. ¡Ah, qué mal! Claro, ya está, ya lo han ganado. Joder, macho, joder, qué mal, estamos atacando. Voy a jugar con Nash, a ver si. Volvemos a lo antes. Ser sí. Reductor. Nos separaremos. Así es que en esta, por ejemplo, también me he llevado, no me he llevado ninguno esta vez. Joder. Ay, Dios. No, no lo entiendo, pero bueno. No entiendo. Algo estoy haciendo mal, es que no es normal. Debe usar el dron para localizar una bomba. Vale, está en donde el control de aduanas. Control de aduanas, perfecto. Pues ahí. Hola, Kassel. Kassel es el último, ¿eh? Vale. Control de aduanas. Ahí a lo mejor puedo intentar hacerles algo. Inserción en 5 segundos. Copa localizada. Vaya, ¿dónde está? La cámara. De la izquierda también. Perfecto. ¿Puedes meter un dron ahí dentro? ¿Un dron? Tú eres esa sala, luego nada más. Lanza un dron dentro de la sala esta. ¿De abajo? Vale. Ahí hay uno, creo. Sí, hay uno escondido a la izquierda. El otro también de centro. Buceando A. Bueno, que cuando quieras moréis, ¿eh? Voy a activar la carga de rastreo. Salid, ¿eh? Okay. Carga de racimo desplegada.
Nada, ya está. Bien. Uf. Yo te lo juro, a ese tío le tiro que enganchar 3 o 4 tiros, macho. Yo estuve funcionando con 4 y solo me ha salido marcador rojo. Pero no le he llegado a matar ni a herir. Pero yo a 2 le he tenido que... O sea, es que le he dado desde arriba, colgado. Bueno. Bien hecho, chicos, bien hecho. Al menos hemos ganado la partida, que era algo ya importante. Vamos a echar otra, ¿vale? Joder. Un paquetito alfa, me ha tocado. Qué casualidad, a mí también. Pues ahora la abro, a ver qué sale. Hagamos apuestas. Vale, me voy a desgarrar. Tipo de rareza, yo te voy a decir al ti que es... azul. Azul. Sería épico. ¿El mío épico? El mío épico. Me va a entrar un poco. Uf, el mío épico, o sea, el morado, me estás diciendo. Sí. ¿Tú crees? Lo siento. Vamos a ver, espera un segundo que voy a parar la búsqueda. Vale, vamos a invitar aquí a jugar. A ver si podemos o no invitar a jugar. A ver si tenemos a alguien por aquí. Y has ganado la apuesta. Era azul. ¡Vamos! Y un acceso de cabeza de back llamado avalancha. Vamos a ver qué me toca a mí. Te has dicho que épico, ¿eh? Épico es un morado, ¿no? Sí, sí. Venga, dame un hielo negro, ¿no? Nada, has fallado. Es blanco, es blanco. Mierda, eso me pasa por ser optimista. Panzón, sí, un accesorio de cabeza de smoke. Bueno, pues sin más. Pero mira, no me ha disgustado el accesorio de cabeza de back. Vale, pues... No, no. Casi le doy a igualadas. Estamos para jugar igualadas ahora mismo. Joder, qué susto me da, ¿sabes? A ti te doy sustos, me cago en la leche. Voy a probar Kumba, porque... Vamos a ver qué tal. Vamos a ver. Veto de mapas. Yo quitaría favela, pero me daría igual. Vamos a ver qué tal. Al final jugamos en banco. Eso no va a faltar ni decir. ¿Thatcher fuera? Ellos son atacantes, ¿no? Vale, no me parecen malas las ideas, pero bueno. Habiendo una Cali y tampoco hay tantos sitios. Si el banco pueden entrar por derecho de la gana realmente. Lo que está claro es que sin eso nos van a quitar a Caid casi a Caid. Seguro. O a Bandit. Bandit va a quitar, a que sí. ¡Ah, no!
Ay, Dios mío, a ver, ¿a quién vetamos? Yo no he dado todavía. ¿Cabeira? Yo no he dado todavía, a mí me da igual, pero bueno, si quieres quitar a Cabeira, que la quitamos, venga, para Cabeira. No, me han sorprendido los Iris, han intentado quitar a Cabeira. Porque les da miedo cuando está sola Cabeira, que es peligrosa. Y si ellos luego atacan, pues les va a dar miedo. Es normal, ¿eh? Cabeira es jodida. Pero vamos, se la puede jugar. A ver. Cabeira, con que guardes las distancias y no te lances contra ella, normalmente... Sótano. Vale, cógete... un tache... digo, un tache, un tachanca. Estaría bien. ¿Un tachanca? Vale. Sí, porque te va a poner, te va a poner una mira, ¿vale? Y tú ahora vas a abrir con la ametralladora huecos para lanzarles las bombas, ¿vale? Perfecto. Entonces no vas a tener que exponerte y tenemos un punto entero cubierto. Ahora vas a ver cómo van a ir, ¿eh? Sí que va a ser un poco desaprovechar las miras, pero bueno. A ver, ¿dónde estás? Estamos... Abre hueco aquí. ¿Dónde? Vale. En el que había balazos. No, ese no. Espera, yo refuerzo aquí. A la parte de arriba de aquí. Eso de ahí, arriba. ¿La abro? Sí, ábrelo. ¿Así? Sí, no, no, pero entera. Entero. Vale, abre vale. Ya todo lo que te queda del este, entero. Mira. Ya está. Glass. Tío. Voy a poner a Lambes por aquí. Ahora te voy a meter aquí una mira, amigo, pero creo que no te va a mover para nada. Vale, protejo la bomba. Eso es. Y hazme aquí, por favor, una rotación aquí. Abajo. Agachadita, aquí a la esquinita. Vale, a ver si se quita el Jagger de los cojones. No, pero hazme rotación, que yo pueda moverme por dentro. Ya, cago en la puta. Así. A ver. Sí, perfecta. Es que el Jagger se ha metido en medio. Ya lo he visto ya. Dale, tú te ocupas de la bomba esa, ¿eh? Mierda, la puerta del garaje. Vale. Están abriendo. Donde el cristal que le has puesto. Se abren ahí para gastar cargas. No las gastes tan pronto las tuyas. No, tranquilo. Utilícelos. No me dejaba entrar la del agujero. Hostia, el puto Blitz. Hostia, el puto Blitz, chaval. O sea, me han lanzado entero dentro. Estoy mirando con la cámara del Valkyrie que estoy va. Estoy muerto, no da igual. Y la del agujero no era bueno al final. La del agujero era buena idea. Lo que pasa es que no sé qué hostias hacías tú en mi punto. Que han abierto el cristal que se ha abierto para el garaje. Y me daba miedo que estar en su punto de mira. Pero no te dan. A ti no te daban. Tú tienes que cubrir. Vale. Nada, están muertísimos. Aunque no pasaban por aquí. Pero pasaban por donde estaba el garaje. Blitz, no me toques. Sí, pero claro, pasaban por ahí, pero porque han pasado por ahí, pero si entran por el otro lado, también nos habían entrado, nos habían plantado y nos habían jodido, tío. Es que no. No te tenías que haberte metido para nada en mi punto. Ya, será porque han abierto el cristal de la mira. Al garaje. Es que te han matado ahí. Es que ahí ya nos ha fastidiado porque te han matado. Si tú te quedas ahí escondido, ¿sabes? Te echas un poco para atrás y no lo que sea. Y sabemos que sigues defendiendo ese punto. Y que si entran dentro del otro punto, les puedes cazar tú. Vale. Yo ahora no voy a volver abajo. Je vais te montrer comment je mira. Yo no voy a volver abajo. No, no. Cógete a alguien de fuera. Prends recru. O sea, yo no entiendo. No entiendo, cojones. ¿Sabes? Hay cosas que no son normales.
Ah, vale, estoy subiendo ya a reforzar, entonces me quedo por aquí. Atención, el enemigo ha encontrado una bomba. ¡Asegurando el fuego! ¿Qué hace ese tío? Ha abierto el cristal al revés. Al otro lado. 5 segundos. Ah, muy inteligente el chaval, oye. Bomba localizada por el enemigo. ¡La pared es segura! En el garaje, Sí, sí, no, no he oído todavía nada. Joder, es que no puede ser, tío, no puede ser. ¿Cómo cojones os habéis dejado plantar? A ver. Pregunta será la mira. No, sí, estaba perdida. No, no está perdida, tío. Es que no os dejéis plantar. Es que os han abierto todo lo que habéis querido. Os han dejado plantar. Si es que... No, no lo entiendo, tío. O sea, de verdad. No lo entiendo. Es que luego me cabreo. Pero... ¿Sabes? Luego juego solo. Sí, que claro, no, que otra vez abajo no voy, esto está a los cojones. Ahí piensa y date por seguro de que yo me voy fuera, ya. O sea, no, no puedo jugar con vosotros en punto. O sea... Es que entran, os plantan en la cara y os quedáis ahí como diciendo, bueno, pues ya. Alors, está. ¿Y te había montré cómo jugué Mira? Ferme ta gueule. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Cállate, tío. Por favor, cierra esa boca. Aseguren la zona y protejan la cuenta. Ya, ya está silenciado el boca cloaca. Total, para lo que estabas diciendo, no estaba diciendo nada interesante. ¡He reforzado la pared! No pierdas la puerta, por favor. Un atacante ha encontrado una bomba, protéjanla. Quedan 10 segundos. Vamos a ver si se nos sale algo, porque vamos. 5 segundos. Va una bomba localizada por el enemigo. La puerta. Refuerzo colocado. Vamos para allá, refuerzos. Vale. Atención, el enemigo ha encontrado una bomba. Perdón. No pasa nada. Un Twitch. Sí.
Hay un fuse, creo. Termite. Tiene un escáner por ahí. Joder. Están por todas partes. Están plantando. Me ha matado al último, tío. Vamos, defusa, defusa. Defuse. Se están muertos ya. Eso no se va a levantar. Defuse. Ah. ¿Qué hostia se está haciendo? ¿Pero qué hace? No le daba, tío. No le daba. Es que no le daba. Le podía haber defusado. Es que no. ¿Ves? Es que con esto yo no puedo jugar. ¿Cómo le eches? O sea, ya se ha cubierto y deja de defusar cuando sabe que no. O sea, que si deja de defusar, está perdida la partida. Es que no, ya lo tiene perdido. Tío, qué gente, macho. La hostia. Eso es por salvarse una kill, ¿eh? Porque no es por otra cosa. De verdad, ojalá le maten. Por todas las partidas. O sea, me mata, o sea, vaya a subir para que intente matar a uno. Me mata a uno. Y el tío se deja matar. Es que... O sea, no se deja matar a vos. Es por salvarse la puñetera kill de las narices. Manda vos, es intentando salvar kills en. En un igualado. La leche. Están en sótano. Están en sótano. Vale. No. No. Sí, sí, están en sótano. Sí, 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 sí. Ese que han descubierto, pues casualidad que es, había subido algo aquí arriba. Pues está en el sótano. ¡Hay eco! ¡Hay eco! Vale. Mira ya la... Y el último pareció que era Castle, ¿eh? Pulse, 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 es el último. Vamos a escribírselo. O sea, están identificados todos. Ya verás como alguno cae en trampas de fuce. Estilo fuce de eco. A ver, entra, anda. Ahí. Vana, open the hatch. Vana. Solo lanzar uno más. Hay que recuperar el tema. ¡Oh!
Toma, la cabecita de Frost me ha encantado. Abrir las trampillas. Vente aquí. Voy. Bravo. Abre esa. Voy. Venga, dale. Ya voy. Abriendo. Vale, dispara por la planta, trampilla. Voy a buscarle. No, no, vale, ya está. Entra a mi planta. Voy a... por el... Cerdos. Tío, una ronda que ha salido un poquito decente, por fin. Tío, es que no pido tanto, pido un poquito de saber jugar. Solo un poquitín, tampoco... A ver, que yo no sé jugar, ¿sabes? Pero un poquito, tío, no lanzarse a lo loco y cosas extrañas como en otras rondas he visto. ¿Cuáles son los fallos que tengo? Pues muchos, pero... Lo primero, que mi puntería es mala, no, lo siguiente. Mira, voy a cogerme acero. Vale, voy a meter las cámaras a todas pastillas. Ya, cogeré a Termayar. Ya tengo ya acero. Voy a ir a tope con cero. Entonces te separarás, ¿no? ¿Cuál? Quiero decir, de los otros. Te separarás de los otros y irás por tu cuenta. Pues no sé, porque puedo ir con vosotros también. Uy, abajo no están ahora, Estoy yendo arriba, a ver si encuentro algo. Tienen que estar arriba, porque abajo no están. Vale, perfecto. ¿Tú quién eres? Termite. Vale, pues con Termite, la putada, por si quieres, que tienes que lanzar adentro. A ver si no han metido nada de electricidad. Les puedo colar una cámara adentro. Hasta luego. Sí, claro. Los cojones te van a reventar de ahí. No, ya lo que faltaría, que me rompiesen desde ahí el dron. Pero tienes suerte. Muy bien. Están cabreando. Toma. Vamos a aprovechar. Sí, venga. Han roto la puerta. Le maté al final. Justo me lo has quitado. Vale, me has matado tú también. Está bien. Voy a hacer el suicida y entraré por ahí. Abriendo, claro. Abríela, venga. Tienes una cámara mía dentro. Vale. Ole. Buena. Me he ido un poco, pero... Bueno. Este está bien, sí señor. ¿Te ha salido uno de nosotros en el juego? Anda, que le den. Como de costumbre. Si ya estoy acostumbrado a eso, tío. Tiene que haber un cagón en el equipo, que se vaya. Vale, lo bueno es que ahora a ver si con un poco de suerte se matan otra vez entre ellos. Lo dudo, porque ya tienen triángulo. Bueno, pero el otro que han matado, a los que han matado, ¿no? A lo mejor los otros se vengan. Pues no sé qué cogerme, tío. Un capitán. Hace muchísimo que no toco a capitán. Eso. Pero mucho. Echarle de huevos a las. Más bien flechas. Más bien. Virotes de ballesta. Me acuerdo que funcionaban cuando atravesaron el escudo y les quemaba. Está el middle. Vale, Thunderbeat. No sé quién es el último, a ver si lo encuentro. Frost. A ver, no seamos cafres y entremos a lo bruto. Que va a haber trampas tanto de Kafkan como de Frost.
Y de lesión al final. La lesión son pinchos, esos van a estar siempre, pero es que no sabes dónde incluso. Vaya, de Frost está claro que va a estar debajo de la ventana principal esa, donde está el dron este. Ahí va a haber uno. Venga, vale. No te preocupes, no te enfades, que la cámara también la puedo romper yo, pero vale, oye, no me importa. Hombre, te cabreabas que eso tú rompías cámaras. ¿Eh? Te cabreabas de que solo rompías tú las cámaras. Hombre, a ver, una cosa es que yo solo estoy rompiendo cámaras, que es lo normal. Y otra cosa es que me la. Que os la juguéis a matarme a mí por romperla. Pero bueno, pero igual. ¿Tú dónde andas? ¿Por dónde abajo anda? ¿O por arriba? Estoy por aquí. Ahí estás bien. No me flipes, no me flipes, no me flipes, tío. O sea, tú y yo solos ya. Nos falta. Muerto Capcat. Buena, buena. Cuidado con el eco, ¿eh? No era eco, era Thunder. ¿Dónde está? Estaban por las. Por la zona cuadrada. Hay otro abajo, Frost, también. Vale. Abajo, abajo. A la Frost no la veo. Cabrones. Uf, casi le engancho, ¿eh? Ya, no comento. Ish, qué pena, qué pena. Bueno, pero ha sido una partida ya. Al final... Si no fuera porque se ha salido uno, vamos a tener posibilidades. Más grande. Bueno. Ya seguimos pencando, tío. Seguimos pencando ahí. Que de 3-0 le hemos remontado 4-2, oye. Hemos estado ya a puntito. Bueno, una más, chicos, una más. ¿Quieres jugar rápida o otra no igualada? No, otra no igualada. Le damos ya que estoy y ya está. Lo único que... Bah. Por cierto, ya han metido la actualización de Warzone. Así que... ¿Quieres actualizarlo luego? Info 23. Pues sí, pues tal sí. Cual. Música épica de muerte. Tengo aquí 7 potenciadores, que algún día les activaremos. Tengo ahí uno de un día y otros de una semana. Pero mira, para Navidades activaremos aquí uno de una semana.
A ver si para Navidades hacemos el especial 100 seguidores. Estamos ahí ya cerquita. ¿Cuándo lo piensas hacer? Cuando llegue a los 100. Ah, vale, va. Y todavía tengo que pensar qué hacer de especial. Ah, algo rápido se me ocurrirá, no te preocupes, algo se me ocurrirá. Venga, una partida más. Nada, cuando... cuanto más lo queremos, cuesta. Luego ya para hacer tiempo hasta que me vaya, ¿vale? Porque a lo mejor me quedan 10 minutillos o lo que sea, ¿vale? Sí que ya echaré unas rápidas. Bueno, fuera parque. Como el costumbre. Bota parque. No, no, si ya lo he botado. Ah, vale, vale, genial, genial. No lo sabía. Café, ¿a qué va a ser café? Vale, menos mal que no hace. Que justo me ha pegado el grito de la música. Info 23, la vuelta a activar. Las voy a dejar por ahí con un coste de un bit, aunque sea, eh. No, no, digo, joder, qué grito. Eso de famofobia tengo que desactivarles. ¿Qué? ¿Este año corre la Silvestre o no? ¿A qué día va a ser? El día 31, el día de Nochevieja, siempre es ahí. Ah, vale, sí, es verdad. Yo este año no sé, porque salgo a trabajar a las 2 de la tarde. Y yo no sé. La carrera es a las 6, pero a lo mejor sí que me animo a ir. No sé, todavía me lo pensaré un poco, pero... Pues sí, me apetecería salir a correr, sí. Thatcher, Jaka, pero yo no sé por qué nos quitamos nosotros mismos a Thatcher, si atacamos nosotros, dejad a Thatcher ahí. Bueno, esta parte... Sí, esto esta no parte. Lo entiendo, es que no lo entiendo, macho, porque se peta a un Thatcher que nos puede venir a nosotros bien. No lo sé, parece que ellos toman como costumbre a quitar a Thatcher, aunque sea de su propio equipo en quien ataca. ¿Qué fumáis? Pues de todo. A ver, ¿qué fuma? ¿Cómo que la...? No, ¿qué fuma es como que Thatcher? Es que ese tiene menos sentido todavía. A ver, ahora ya, si queremos quitarnos todas las electricidades, tenemos que jugar con Cali. ¿Sabes? Entonces, pues no tiene mucho sentido, pero bueno, oye. Todo tu ritmo. Yo voy a jugar a Jara Maverick. Yo quiero de lo que fumáis. Ay, señor, vamos a ir quitándoles del chat y eso, que si no van a estar molestando toda la partida, por lo que ya estoy viendo. Les tengo silenciados y todo. Y bueno, ya que has dicho que hay algo, ya está actualización del Warzone, a lo mejor algún día hay que meterse a jugar un poco, que tengo ganas también de Call of Duty, que hace mucho que no juego a Call of Duty. Rainbow Six, porque, a ver, el Warzone ahora está para... Ahora tiene actualizaciones. Hasta hace tiempo que no juega cualquier cosa de estas. Fortnite no. Fortnite no me llama. Mofi está entre ellos. Donde la típica de arriba. Ya te lo he dicho yo. Y ahí tendrán electricidad, o sea que jodidos estamos. No, electricidad no. No he visto electricidad todavía. Hola, Mofi. Tiene a Lesion también. Sí, y Mozi está aquí preparado, ¿eh? Sí, sí, nada más en la puerta del balcón oeste. O sea, que tened cuidado con el Mozi. No caigáis.
Vamos a jugar calmados todavía, aunque le hayan matado esos dos. Para que voy a arriesgarme con el dron, mate el dron, que se arriesgue el dron. Vale, me ha cazado el dron Mozi, pero bueno, tampoco me importa, pues total. Aquí hay uno, Muerto uno. Vale, perfecto, tú pues. Voy a hacer la zona del Sedax. El otro está aquí, Vale. Esto es por aquí. Sí, tú rotaré por ahí, sí. El Sedax está en nuestras manos. Aquí, sí. Tú distráele, tú distráele. Dispara. No lo veo ahora. Está en el escudo de ahí. Aguántale, Vale. Dispara. Se te has puesto. Perfecto. Va por él. Bomba localizada. Era esa, ni es muy buena, ¿ves? Ah, sí, 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 señor. Joder. Antes no la había visto con mi pantalla, De todos modos, ya le ha costado, 4 tiros. Ya, pero era para joderle. Lo suficiente para que no desactivara. Pero menudo, joder, todavía no he acordado el retroceso del back, donde se utiliza en escopeta. Vale, ha estado bien, ha estado bien. Voy a volver a jugar con el Maverick otra vez. Sí, con Bug también. A ver qué tal, porque no está nada mal, Nos la hemos currado la partida, tío, qué pena. A ver qué tal. Ya decía yo. Vale, hay bandit. Por aquí voy a intentar entrar esta vez. Inserción en 10 segundos. A mí eso me gusta, que se maten entre ellos va bien. Fuera bandit, perfecto, uno menos, ya son solo 4. Está lesión en A. No vayas, tengo ahí un drone ahí. ¿La tienes tú dentro? ¿Dónde saco yo? En el armario. Vale, perfecto, pues yo les quito de aquí. Está mirando lesión por ahí. Voy a recargar. Vale, perfecto. No nos ha tenido que tocar a nadie, Ese spawn, ese falso spawn, porque es más malo que la leche. Vale, hemos dicho que tú tienes aquí un dron. A ver. Joder, ya lo han matado. Jason está ahí todavía. Quieto, quieto, No me marques, No, no, solo te marco con la Z. Vale, marca el otro con la Z. Espera, no, lo marco yo, quieto, De la Z. La Z, a ver, aquí. ¡Holo, holo, 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 holo! Pero si le he dado yo, tío. ¡Qué mierda! Claro que sí, está marcado y todo y me mata él, venga, anda. Date una vueltecita por ahí. Hasta América. Puta, estaba bien, nada.
Está muerto. Nada, tío. Nada, voy a tener que coger a otro personaje. No, sí, no está mal el back. Ya, pero para este tipo de cosas no uso ese idón. Ahora voy a jugar a Sledge. Con Sledge vas a jugar. Sí. Un abridor, venga. Breacher. Ya, es que lo digo para no complicar. Pero sí, Breacher, es la definición correcta. Son los roles, Breacher, support. Ya. Etcétera. Y un largo, etcétera. Vale, le he encontrado. Vale, le he marcado ya. ¿Lo ves? Abajo. Están por ahí. Vale, uno en la sala de ventilación. Tengo el... Arriba, Bandit. Ese es Smog. No, es Bandit. Ya, solo que he marcado yo a Smog. Pero si Bandit. Bandit está arriba. Tú y yo vamos a ir para arriba, ¿eh? Vale. Mierda, me he descubierto. El otro era Billy. Estos están, a ver. Que quiero ya muy claro dónde estaban estos. En el otro. Carga de demolición No me fastidies, yo le estaba disparando desde que salí de ventana y me ha matado, no lo entiendo. Healing. Pues ya está hecho. No hay ningún dron dentro, ¿no? Está intentando saber si había algún dron, tío. No me habéis dado info de si había un dron o algo. No, estaban viendo por los dones y eso, pero no había nada que... Vale, que pueda hacer. Si hubiera dónde, te hemos dicho. De todos modos, no sé qué ha ido a hacer el Mossy. Joder, te iba a lanzar una bomba remota y tú lo rematas. Pero es que una bomba remota me la tienes que lanzar desde otro sitio, no desde ahí, cabezón. Si es que te tengo a tiro, te voy a reventar yo antes. Pero bueno. Cogeré a Kai para... Ah, no, tiene electricidad otro. Me parece bien, oye. Vale. Nos aseguramos con la electricidad de que no nos vayan a entrar y ya está. Pero aseguraros, o sea, sois dos, ¿eh? Sí, es que uno tiene que estar en la otra bomba. Yo también en la otra.
A ver, os abro las dos trampillas que hay. Fuera, venga, a ver. Ahí, fuera. Trampa aquí. Garra activa. Trampa aquí. Vale, me gusta donde la has puesto. Incluso si la hubieses puesto más arriba, todavía mejor. Pues nada, un poco más arriba. No, no, déjalo ahí. Vale, cubro esta parte. Vale, yo voy a ver si te puedo lanzar aquí una... Trampa. Una trampita, sí, eso es. Ahora ya está. La están abriendo, donde estoy yo. Vale, tú no te expongas. No. Por ahí va uno. Por aquí han disparado, ten cuidado por tu camino. Hay un fuse cerca mío. Atención, el enemigo ha encontrado una bomba. Recargando. C4. Bien, bien, chicos, muy bien. Eso sí, joder, qué buena. Ahora sí que lo hemos hecho bien. Buena. 2-2, venga. Vamos empate ya, venga. Vamos a ganarles. Hacemos ahora el 2-3, o sea, el 3-2, perdón. No, baños no. Taller. Vale, sale ventilación. Pero va, no sé, hay 3 en baño. Da igual, no da igual. Yo voy a coger uno de fuera. Yo voy a jugar con el mismo con lesión otra vez. Esta vez creo que voy a coger a Kafka. Para que cubra más terreno al lado de defender. Pero Kafka no es para afuera, ¿eh? Ya, pero ojalá tuviéramos otro para eso. Es que baños no, tío. O sea, baños es... A mí no me gusta, vamos. ¿Quién está? ¿Beta? ¿No está Beta Vigil? Puede ser te pilla Vigil. Ya tiene uno afuera. Bueno, yo me voy a ir fuera, esto es lo seguro. Espérate. Por eso, me coge uno de dentro. Aunque. Pero. Esto estando ahí dentro que. Me cago en la Valkyrie, o sea, la cabellera. ¿Qué pasa? ¿Te iba a reventar con una bomba o? Sí, he visto volar la bomba. A esto no se lo forzan, vale, perfecto. Yo me voy fuera, ¿eh? Me parece bien. Se están entrando por la trasera, ¿eh? Yo estoy protegiendo la bomba. Sí, me están entrando por la trasera. Finca está en la parte de arriba, se quiere hacer con ello.
joder, la llaman a los cojones. Toma. Y tendrán a otra. Cago en la pinta. Nada, con cámaras no te puedo contar. Equipo atacante eliminado. Misión completada. Eso te ha gustado. No sé si hubiera otro, eh. Te lo juro. Hala. Ahora vas y lo cascas. Solo había una cámara de fuera. Yo creía que estaba arriba esta. Había matado a una, pero claro, arriba me estaban atacando dos. La ventilación no, ¿verdad? Sí, sí, la ventilación mejor que aduanera, a mí me gusta más. Además, vale. Que puedo jugarla en la misma zona. De acuerdo. Puedo volver a coger maldición y hacerla en la misma zona. Bueno, pues de aquí, chicos, creo que esta va a ser la última ronda. Si la ganamos, ojalá. Sí, si vale. La gano. Vale, anyways, o sea, intenta ganarla. Uh-huh. Y de aquí ya, pues, nos despedimos. Por hoy. Uy, no sé qué pasa con el este, que se ve súper mal ahora. Aseguren la zona y protejan las bombas. Vale, eso está así. Yo me voy a subir arriba. Me ha colocado trampas. Pero de cajón tengo que subir arriba. Oh, qué buena es esta, vale, perfecto. Y aquí, otra trampita. Atención, el enemigo ha encontrado una bomba. Pared fortificada. Quedan 10 segundos. Faltan 5 segundos. Pues abierto por si tengo que escaparme. Prepárense para el ataque. Sector. Puesto el juguete. Dispositivo puesto. Bloqueo preparado. Hackringan. Puesto el juguete. Activamos dispositivo. CDE colocado. Fuera de aquí. Si es movimiento cerca de la puerta, avisa. Ventana abriendo ahí. Y también de la principal. Aguanta, aguanta. Te voy a meter un dron. Troles tienen. Vale. Sofía muerta. Arriba. No, no. No hay nadie, No hay nadie. Tiene a Cali, ten cuidado. Vale. Tengo uno arriba, Doble. Bien, acá. Estoy cubriendo ventana de. Hijo puta. Uno en principio. Uno en principio. Vale. Ah, y otro en el otro lado, y otro en la otra parte. No me tienen ni que haber lanzado, cago en la hostia. Tron ahí, en la estantería. Ahí tenéis a Flores. ¿Te está disparando Bandy? Sí, tú cámbiate, métete por ahí. Y en principio tienes a uno,
dejo que se ocupe las trampas. Apunta a la cámara. Apunta a la, digo, a la cámara, a la ventana, a la ventana. O ponte en el otro lado. Es que si te, se asoma por ventana te revienta. Ponte al otro lado. Ahí, ahí, ponte ahí, quieto. Más bien, intenta esconderte al otro lado. No, al otro lado, no, al otro lado de la ventana. Ahí, ahí, quédate. Él no está. Está en el otro lado. Te tiene visto, ¿eh? Si sales por ahí te tiene visto, Espérate, te miro cámaras. Está con alambres ahí. Vale, entra por ahí, entra por ahí, entra por ahí. Al otro lado, pues estoy apuntando ya, para allá. Al otro lado, al otro lado. Defensores eliminados, misión fracasada. Casi te matan, tío. Estaba buscando y claro, me he pillado a Claymore. Cago en la hostia. Es que si no fuera por los alambres que han puesto ahí. Sí, 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 sí. No, pero tío, que no pasa nada, venga. Esta es la última, en teoría. Ah, no, hay que ganar dos rondas ahora. Cago en... A ver. Yo qué sé, uno para abrir. Voy a intentarme llevar yo el este y intentar plantar. A ver si sale. ¡Buah! ¡Qué pena! ¡Lo teníamos hecho! Sí. Si no fuera porque no sabía dónde estaba Flores. Pero es que me llevo yo a dos arriba. Es que ha sido la leche. O sea, digo a dos, a tres arriba. A Sofía, que la he visto, y a otros dos. Que son tontitos de todos modos, ¿eh? Se ponen los dos juntitos a dar vueltas sobre sí mismos buscando un ángulo para disparar. Vale, por ser servidores no les veo. No, no se han salido. Están arriba, están arriba. De acuerdo. A Lucy. Buena, buena. Buen tiro. Buen tiro. Esto nos puede ayudar, ¿eh? Vale. En teoría podemos ganarle la ronda más sencilla y somos uno más. Tiene la voz, sí. Vale, pues nos sacrificamos drones a lo tonto y ya está. ¿Pero dónde están? Arriba yo tampoco los veo, ¿eh? Ya, es que... ¿Les habéis localizado o no? No. Ahora voy. Está en el baño, si no, a lo mejor. Tiene la vigil encima. A ver si veo dónde siempre. Está donde siempre, en la taquilla. En la taquilla. No me dispares. No me dispares por la espalda. Oye. ¿Están en taquillas? Sí. Pues voy por las taquillas. Voy por... ¿Dónde estaba? Pero está abajo ahora el mozi de los cojones. Está abajo. Pulse muerto. Most is down. Y así me he alejado. ¡Qué mierda! Inbomb. Ya verás cómo se cargan los dos. ¿Y crees que va a destruir? Joder. No vais juntitos, ¿no? Land y... Buah, bueno, buah. Al menos les han matado. Yo dije que quiere plantar en la E, en la A. No, pues entonces haber dicho plant B. B es la otra. No, ey.
Si estaba en la otra bomba. Hombre, estaba en B. La otra bomba estaba. No, estaba en la otra, ¿no? No, 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 estaba en B. No la habías visto. A ver, mira en el sí, pero que sé, esa es A o B, es que no me acuerdo. A. Pues entonces tenés. Ah, estaba. La que estaba libre era A o B. Es así sencillo saber. La B, estaba libre. Pues entonces haberle dicho que plantas en B, planta en B. No, no en A. Vale. No, digo, que no sé. Vale, la lógica. Por nada. ¿Eh? Estamos liando por nada, venga. Vamos a ganar la última. No, vamos a ganar la última ronda, coño. Que la estamos haciendo bien esta partida. Ya. Sí, y ya los nuestros están jugando con cautel. Bueno, pero siguen muriendo mucho. Pero bien aquí. Vale, a ver, esta hay que defenderla bien. Tengo cámara de pared. ¿Qué hacen? Puedo ponerla a que miren la ventana. No entiendo bien por qué me han disparado. Y no entiendo por qué me han explotado en la cara. Pero bueno. ¡Hola! No me ha dado tiempo a apartarme. Vale, destruido. Tengo una cámara puesta en la ventana del D. Vale, vale, me voy porque saben que voy a estar aquí arriba. De acuerdo. Esta vez me voy a tener que mover de sitio. Muerta. Movimiento en el B. En B. ¿Desde arriba o desde abajo? De A. No sé si está utilizando drones. Era arriba, era ya arriba. Lo había visto, pero me lo he matado al otro. Oh, ventana. Está en la ventana. Está en la ventana. Ya está. Están ya muerto Jagger. Ya. No. Equipo atacante eliminado. Misión completada. ¡Vamos! Ahí está, ya ganada la ronda. Bueno. Hemos empezado como el culo, pero hemos salido imparados. Al final sí, oye. Me has quedado el primero con una kill menos y una muerte más. Habrá sido un más refuerzos, pero si es así. Bah, creo que eso está bien. A mí me importa 3 minutos eso. Lo hemos jugado bien. Bueno, pues hasta aquí el directo de hoy, chicos. Mañana ya. Más y mejor. Ya ibas a empezar con la saga de Tomb Raider, ¿no? Sí, yo creo que sí, que empezaré en breve. O sea, tengo que mirar a ver cuándo instalármelo y eso, pero sí, empezaré con la saga de Tomb Raider. Bueno. Bueno, pues bueno. Aquí lo dejamos, chicos. Hasta mañana. Feliz domingo a todos.